todas las notas siempre para el 14 de febrero tenían que ver con una nota buscada, ¿no? Estas cosas del amor romántico. Y la verdad es que para nosotras era un día de lucha, un día de pensar en eso, ¿no? En otro país, en un país que no discrimine ni a gays, ni a lesbianas, ni a trans, un país que tenga los mismos derechos para todas y todos. Así que esa fue la acción que nos llevó después, años después, a conquistar el matrimonio igualitario, ¿no? 2007 a 2010, de la conquista del matrimonio, para nosotros fue increíble, digamos, para nosotras y nosotros. Por supuesto que el objetivo final es la igualdad real, y eso es en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? La igualdad jurídica la hemos conseguido. En el 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 se aprobó la ley de identidad de género. Estamos trabajando por la modificación de la ley antidiscriminatoria, pero ya hemos alcanzado un piso de igualdad jurídica muy importante. Ahora tenemos que convertir esa igualdad jurídica en igualdad real, y para eso hay que dar toda una batalla cultural que estamos dando, y en la que estas conmemoraciones son importantes en ese sentido.